puesta en marcha de nuestras competencias. Por ello, como digo, es totalmente necesario una reforma de nuestras competencias, en lo que hablábamos en la anterior moción que defendía mi compañero Pedro Pablo, y desde luego en un nuevo sistema de financiación. Debemos de forma urgente modificar esta ley de forma que nos lleve a poder reinvertir el superávit en políticas que verdaderamente repercuten en los ciudadanos, en políticas que resuelvan los problemas y las necesidades que los ciudadanos de nuestros municipios tenemos. Y desde luego debemos acabar con la tasa de reposición que nos está impidiendo regular los temas de personal, viéndose muy mermadas algunas áreas, lo que desde luego conlleva a que fundamentalmente los gobernantes tengan problemas para poder prestar los servicios que los vecinos necesitan. Señor Enche, claro, el problema de lo que usted propone hoy es que ustedes no van a las informativas, no van a las comisiones donde se debaten y discuten estos temas. Su concejal, uno de sus concejales, me dijo que no podía asistir a la comisión. Aún así le dije que el Partido Socialista estábamos absolutamente abiertos a sus propuestas, como así lo hizo el concejal de Cambiemos Villalba, y no tuvimos ningún problema en sentarnos, negociar y aceptar su propuesta. El problema es que ustedes no están, no van a los sitios donde se discute. Se limitan en los últimos tiempos a venir solamente a los plenos a poner peros y a justificar sus abstenciones. Esta ley, como digo, está castigando a los ayuntamientos a pesar de ser la única administración que estamos cumpliendo con las exigencias del Gobierno. También está siendo, y que también está siendo usado por el propio Gobierno de la Nación para nivelar el déficit que tenemos y que prácticamente la totalidad recae en las comunidades autónomas y en el propio Gobierno. Señores del Partido Popular, señora alcaldesa, deben mirar por su municipio, deben mirar por sus vecinos y deben apoyar esta moción, como si no recuerdo mal, ya hicieron en la anterior que también presentamos el Grupo Municipal Socialista. Su eterna excusa de la deuda, que ya le digo yo antes de que lo diga usted, en otros tiempos fue real, ahora no lo es. Tenemos superávit. Y es su Gobierno, es el señor Montoro, el ministro más antimunicipalista de la historia, el que está encorsetando a nuestro municipio, el que nos está asfixiando y el que no nos deja que el superávit que se está generando pueda ser usado en favor de los vecinos. Para mejorar nuestro municipio, para limpieza y mantenimiento, para políticas sociales, para políticas de juventud, para dar mayor y mejores, más y mejores servicios a nuestros ciudadanos. Por tanto, apoyen la moción y fuercen a su Gobierno a revisar una ley que es totalmente injusta. Debemos exigir, como digo, una solución urgente a Montoro y a Rajoy para que nuestro superávit se pueda destinar a todas las cosas a las que me refería. Esta ley está impidiendo, de alguna forma, que podamos los ayuntamientos consolidar de forma definitiva nuestro estado del bienestar. Termino agradeciendo el voto favorable y su apoyo a esta moción, a los grupos que así lo han manifestado, y llamando a la reflexión al Partido Popular para que piense, como decía, en su municipio, en los problemas económicos que pleno tras pleno ponen como excusa para justificar su gestión, que piense en las necesidades que tiene nuestro municipio y que, a pesar de tener dinero, no podemos llevarlo a cabo por culpa de Montoro. Por tanto, les pido el apoyo a esta moción y termino diciendo que el Grupo Municipal Socialista votará a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda. Gracias. Lo primero, aclarar que este ayuntamiento tenga superávit, 6 millones, no significa que ya no tengamos 59 millones de deuda. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, podemos llevar los 6 millones de superávit a la deuda, pero seguiremos teniendo 50 y tantos millones de deuda. Vamos a ser justos y reconozcamos los avances que se han hecho a lo largo de estos 12 meses. Hoy, un año después, vuelven a despistarse y han desempolvado una moción que ya ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 28 de noviembre. Es que no se leen los periódicos. El Congreso pide que los ayuntamientos saneados estén exentos de la regla de gasto. El Pleno del Congreso ha aprobado hoy, con el Partido Popular y Ciudadanos en contra, señor Enche, que usted tampoco se lee los periódicos, una moción presentada por el Partido Socialista. Sí, señores del Partido Socialista. Esta moción que nos proponen hoy, como les digo, fue presentada ya en el Congreso de los Diputados
y contaron con el apoyo de Podemos, nacionalistas catalanes de PDeCAT y Esquerra Republicana, Compromís y la izquierda abertzale de Bildu. Menudos compañeros se buscan últimamente. Su moción, aprobada por 165 votos frente a 152 unida a la proposición de ley de Podemos, ha supuesto que en los próximos meses se apruebe esta iniciativa. Aunque, como ha reiterado el ministro de Hacienda, la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera se puede actualizar, se pueden introducir matices, pero en cualquier caso es una norma irrenunciable. A pesar de ello, creemos que es nuestra obligación analizar la aplicación de este acuerdo a la situación de los ayuntamientos que se encuentran pues en una situación parecida a la de Collado Villalba. Entendemos que los municipios que no solo cumplen con la regla de gasto, sino que realmente tienen sus cuentas saneadas y no tienen deuda, reclamen la posibilidad de utilizar su superávit en las actuaciones que consideren necesarias, siempre que estén dentro del catálogo de competencias de los entes locales. También reivindicamos que todas las administraciones y no solo los ayuntamientos cumplan con la regla de gasto, pero no nos olvidemos del despilfarro y de la mala gestión que se han hecho en tantos y tantos ayuntamientos. Sin ir más lejos, la de su partido, la de don José Pablo González en Collado Villalba, que nos dejó 120 millones de deuda. No tiremos las campanas al vuelo y volvamos a las andadas, que es lo que hoy nos están proponiendo. Entiendo que lo que traen hoy al Pleno de Collado Villalba es una petición que los ayuntamientos saneados sin deuda, ayuntamientos como los de Marbella, Bilbao, Vigo o Boadilla del Monte, ayuntamientos ricos, bien gestionados, que no encuentran la forma legal de invertir su superávit. Los vecinos de Marbella les agradecen seguro su moción. Total, Podemos quería traer una para salvar a la alcaldesa Carmena de Madrid, que ya es lo último. Collado Villalba defendiendo al gigante de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Señores del Partido Socialista, ya se lo he dicho en otras ocasiones, su gestión lleva de manera cíclica a este país a la ruina. Déjennos respirar, aún no hemos salido de la precaria situación en la que nos dejaron tras sus 12 años de despilfarro. Lo que ustedes quieren es volver a las políticas equivocadas de gasto público descontrolado. En el primero de los acuerdos que proponen piden la revisión y adecuación de la regla de gasto. Lo que no dicen es que su intención no es que todas las administraciones cumplan con la regla de gasto, sino que se exima de su aplicación a aquellos ayuntamientos que tienen superávit, deuda inferior al 110% y periodo medio de pago de 30 días. ¿Y qué hacemos con aquellos que cumplen con estos tres requisitos y tienen una deuda de 59 millones de euros? Como es el caso de Collado Villalba. ¿Volvemos otra vez al despilfarro del último alcalde socialista, José Pablo González Durán? En el segundo de los acuerdos piden invertir el superávit en gasto corriente para los ayuntamientos que tengan las cuentas saneadas. Y yo les pregunto, ¿qué es para ustedes tener las cuentas saneadas? ¿Dejar 120 millones de deuda? En el último apartado piden que se pueda contratar más trabajadores públicos para los servicios municipales. Ya sabemos que al Partido Socialista se le da muy bien contratar y contratar personal sin criterio y sin organización, sin pensar en ningún momento que esa mala gestión la pagamos todos los ciudadanos. Pero no olvidemos que el plan de ajuste aprobado por este Pleno exige la amortización de los puestos de trabajo que permanezcan sin cobertura. Y recordemos que tradicionalmente en los presupuestos de este municipio se ha venido destinando más dinero a los trabajadores que a los vecinos. En 2011 el Partido Socialista destinó 5 millones de euros más a los trabajadores que a los servicios a los ciudadanos. El año pasado este Gobierno propuso unos presupuestos más equilibrados con más atención para los villalbinos y ustedes los rechazaron. Este año, haciendo un gran esfuerzo, hemos conseguido ajustarlo de nuevo y destinar más dinero a los vecinos. Ya veremos cuando llegue el momento si apoyan esta medida. Un ayuntamiento que pretende salir del agujero en el que el Partido Socialista nos metió hace 10 años no puede destinar el 40% de su presupuesto al personal. Además, ustedes pretenden que en vez de descubrir el 50% de las plazas que vayan quedando vacantes, lo que es la tasa de reposición, contratemos al 150% más, es decir, y para que todo el mundo lo entienda, de 5 plazas en vez de cubrir 5 plazas de cada 10, como dice la ley, ustedes quieren cubrir 15 plazas de cada 10. Será por dinero, claro, como el dinero no es de nadie, como decía la ministra Carmen Calvo, nuevo fichaje del señor Sánchez. Miren, señores del Partido Socialista, como ya les hemos dicho, su propuesta ya ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados.
poco podemos hacer ya desde Collado Villalba. Los municipios más ricos de España agradecen y aplauden su iniciativa.